Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mireya Fernández de Baila con Mire, de la Cholo Zumba, pues casi bautizado. Y tengo mis cholillas, Cinia y Meche, que tienen bailando conmigo más de 5 años. ¿Cómo han aguantado, verdad? Pero ellas siempre andan haciendo todos los mitotes que a mí se me ocurren. Mis amigas siempre andan ahí conmigo, ¿ok? So, vamos a empezar las tutorías de la coreografía del baile de las cholas. De la inconforme, porque me lo están pidiendo y pidiendo y pidiendo, y muchas chicas ya me dijeron que quieren hacer la coreografía para hacerla y mandármela. Así es que aquí viene la tutoría y espero que la hagan y que me la manden, ¿ok? So, vamos a empezar con la primera parte, que es el caminadito del cholo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la mano aquí en la blusa que traigas de chola. Acuérdate que nada más te broches el primer botón. No puedes andar sin... Por eso ya me la puse ahorita. Vamos a empezar a caminar. El primer pie que va a empezar es el izquierdo, pero vamos a hacer una pausa porque la música trae la pausa. Y después vamos a empezar a caminar con el derecho. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Pero para el estilo, es importante que meto la cadera o saco la panza. Esta panza que me ven es ficticia, es para que se vea chida como cholos, ¿ok? Porque no tengo. Entonces, voy a meter la cadera para que mis pasos me muevan a la hora de caminar, ¿sí? Si me voy así, me voy a ver muy como pato, ¿ok? So, voy a estar con la luz aquí, cadera hacia adentro, y cada movimiento que haga con los pasos voy a estar moviendo mi cadera, ¿ok? Eso significa, voy a simular que estoy viendo para los lados cada vez que camino porque me estoy cuidando de las otras piernas, ¿ok? Entonces, lo hacemos, el primero entra, lo vamos a escuchar con la música y empezamos con el primero, es el derecho. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo que vamos a checar es que por lo general traen las paletas muy aquí abajo, ¿sí? Entonces, por eso hacemos la cabeza acá, porque pues, no veo bien, no sé por qué no, pero yo sí me lo levanto, ¿verdad? Entonces... Por eso vamos a mover así también la cabeza, como que te estoy viendo desde acá, ¿ok? Y si tú quieres jugar haciendo señales, como que estás saludando a los de a los lados, lo haces. Vamos a hacer esa parte con todo el estilo o la música. Quitamos. Oye. Lo que vamos a hacer ahorita, 1, 2, 3, shuffle step y cambio mi posición. Ya me voy, ya me voy. Ok, lo hacemos, 5, 6, 7, 1, 2, 3, shuffle step, 1, 2, 3, shuffle step, ok. Lo que vamos a hacer aquí es que me voy a agachar un poquito más cuando lo hago. ¿Ok? Entonces mis manos van a ir aquí hacia los lados. Ahora imagínate que vas volando. No tengo idea por qué van volando. ¿Ok? Pero van volando. ¿Ok? Lo hacemos. Cuando hacemos el shuffle step, vamos a 2 aplausos. ¿Ok? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, doble. 1, 2, 3, doble. 1, 2, 3, doble. 1, 2, 3. Termino ahí. De aquí viene un giro. 1, 2, 3, 4. Y esta pausa es cuando él habla. Y la que vamos a hacer es como que así. Como bien desesperadas porque la chica no sale. Ok, vamos a hacer todo eso con música. Vamos a ver cómo nos queda. Y esa primera parte que hicimos se vuelve a repetir. Ok, lo hacemos. Corre y se va corriendo con las cholas. Ahí.
quedar en el mismo lugar, ¿ok? Voy a hacer talón, 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 talón. Este es en 8 tiempos. O va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Importante, hay que brincarlo, si no, no nos sale. Igual, vamos a bajar cuando lo estemos haciendo, ¿ok? Entonces se tiene que ver así, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Ese mismo paso, dos veces con la pierna derecha, dos veces con la pierna izquierda, 4 tiempos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, regreso en 4 tiempos, sencillo, 1, 2, 3, 4, de aquí voy a girar en 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A los lados 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, lo importante es en este paso de aquí. Terminé mi brinco con el izquierdo, ¿sí? Pero voy a girarme rápido hacia la derecha y voy a empezar mis dos brincos hacia la derecha con la pierna derecha. 1, 2, lo cambio. 1, 2. Ahí, giro hacia el otro lado y siguen mis brincos en mi pierna izquierda. 1, 2, 1 y giro. 1, 2, 1, 2. Giro. 1, 2, 1, giro y 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Y de ahí va a venir otra vez el pitido y el paso del cholito. ¿Ok? Lo hacemos con música. Hasta ahí. Porque sí cansa, ¿eh? Quitamos. Ahí, ahorita lo voy a hacer con la música y después viene otra vez el paso del cholito.
las repeticiones de aquí, del shuffle step, ¿ok? Último giro. En el último giro vamos a irnos hacia abajo y vamos a empezar a brincar, ¿ok? Damos un giro hacia un lado, hacia el otro y finalizamos con pose cholo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con música. ¿Cuántos? Adelante, ¿ok? Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye.